en nuestro alrededor. El Señor lo específicamente lo puso en la Biblia porque eso causa un ambiente de cuando hay gratitud, cambia todo. When there's gratitude, when there's a appreciation, it changes everything in your life. It changes everything. It changes the world around you. And we thank God. I think it's important that this congregation, as of today, to show our appreciation and gratitude. It just creates a better environment amongst ourselves. Crear un ambiente especial entre nosotros. Si están agradecidos de estar aquí, levanten sus manos. Let's lift up your hands and thank the Lord this morning as we begin this morning. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. We thank you, Lord. Lift up your hands. Thank the Lord. Lift up your voices. Dale gracias al Señor en este día. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. Father, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We thank you this morning, Lord. We thank you, first of all, for being here in your house. Te damos gracias por estar aquí en este día en tu casa de adoración, Señor. Y te damos gracias específicamente por este día, Señor. Esta oportunidad que nos das, this opportunity that you give us, Lord. This day, Lord. Lord, to show our gratitude. Demostrar nuestra gratitud. Comenzando con nuestra asistencia en esta mañana. Beginning with our presence this morning, Lord. Our gratitude towards you and towards the men, Lord, that you have put in our lives. Beginning, Lord, specifically this day with our pastor, Lord, we emphasize. We thank you, Lord, for the ability to celebrate 25 years. Te damos gracias por la habilidad de celebrar 25 años, Señor. Darte gracias, Señor. Gracias, gracias. No más por el tiempo que se ha cumplido. Not just the time that's been fulfilled, Lord, but the testimony, Lord. Más que todo el testimonio, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de poder ser parte. Señor, yo lo digo de mi cuenta. Señor, de ser parte de esta congregación, Señor. Y Señor, y la honra, Señor, de este día, Señor, poder honrar a nuestro pastor. Te damos gracias. Honrándote a ti, Señor, por medio de nuestro pastor. We honor you, Lord. Through you, Lord, through our pastor, Lord, as Paul said, Lord, as como Pablo dijo a los Gálatas, y glorificaron a Dios en mí, as Paul said in the book of Galatians, and they glorified God in me, Lord. We glorify you. We thank you. We thank you, Lord, for our pastor, Lord, to this day. We thank you, Father. Thank you for having mercy, Lord, and your kindness, Lord, por demostrar tu amor y misericordia y paciencia con nosotros, sobre por la enseñanza. Y Señor, el hombre de Dios que has puesto delante de nosotros, gracias te damos en este día, Señor. Gracias en este día de honrar, Señor. Y hacemos bien de hacerlo como hijos del Señor, como hijos del Señor. Gracias te damos, as children of God, Lord Jesus, as children of God. El pastor unas semanas atrás. Meses atrás nos dio un estudio, gave us a study about who shall ascend into the hill of the Lord. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Cuántos se acuerdan? And I'm going to read a scripture in Psalms 15, Salmo 15, as I pass the place on to my brother Philip. Before I pass the place on, it says in Psalm 15, Salmo 15. Es uno de los salmos que el salmo que el pastor usó, the scripture that pastors began. It says, "Who shall ascend into the, who shall abide in the tabernacle, and who shall dwell in the holy hill? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart." Remember, this is those who abide in the tabernacle of God. Esto tiene que ver con los que habitan, los que quieren habitar en el tabernáculo del Señor. ¿Cuántos queremos habitar? Amén. Estos son lo que nos requiere el Señor a nosotros. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbors, nor taketh up reproach against his neighbor. And then verse 4 says, in whose eyes
Y el versículo 4 dice: aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jornado en daño suyo, no por eso cambia. In whose eyes a vile person is contempt, but he honoreth the children of God. Those as children of God, what are the requirements that God calls us to do? So honor those that fear God. It says here, in whose eyes a vile person is condemned, but he honoreth them that fear the Lord. Honoring, let's remove the word and say appreciate, are grateful. That's what we're doing today. And I thank God for the people that God has surrounded me, beginning with the man of God that is ahead of this congregation, and for his love. And thank you, Lord, because it's our privilege to honor those. Es nuestro privilegio de honrar a aquellos que temen al Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga. If you can use anything, Lord, you can use me. Hallelujah. Can you lift up your hands? Sing it unto the Lord this morning. Praise God. Hallelujah. Take my hands, Lord. Take my feet. Touch my heart, Lord. Speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. Everybody say it. Come on. Lord, speak through me. If you can use it.
meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabra con que expresa mi Cristo. Me agradezco de mi alma para ti. Cambiaste tu vida, me diste esperanza. Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido para tu mano, mi hermano, levanta tu mano, mi hermana, dale gracias al Señor, gracias, Señor. Permite que mi vida yo ponga por servirte.
Así como estamos en pie, mis hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Vamos a recoger la ofrenda, amén. Toma una oportunidad en este día, mis hermanos, de los que pueden pasar con sus familias, con sus hijos. Vengan, es tan importante no más demostrar nuestro aprecio hoy a dar al Señor, a dar por el trabajo, pero también dar el ejemplo a nuestras familias, a nuestros hijos. Amén. Si amén, hermanos. Sigue, aleluya. Sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante y no desmaye. Antes de sentarse, mis hermanos, hay un corito antiguo que dice: yo te amo con el amor. Volteen a alguien, del Señor. Salgan de su banca. Si hay un visitante, Dios bendiga a Agustín y Berta. Dios los bendiga por estar aquí en este día. Y otros que están visitando, mis hermanos, salgan. Buscan a su hermano, su hermano. El amor que él mostró cuando era. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Gracias, Señor. Con el amor. I love you with the love of
aplauso al Señor, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Gloria a Dios. Pastor, I know that I thank God for it. Pastora, doy gracias a Dios. Yo sé que, y doy gracias por esto que voy a decir. Mi pastor nunca ha buscado la honra de hombres. He never sought after that, Pastor. I thank God for it. And that what makes you more of a man of God. Eso te hace más un hombre de Dios, que no has buscado ser la honra de hombres, sino más el de Dios. Dice en los requisitos que Moisés dio a los hombres, los ancianos que iban a rodear a Moisés, uno de los requisitos dice que temen a Dios. ¿Y qué es lo opuesto a eso? Es temer al hombre. Y doy gracias a Dios que mi pastor ha buscado primeramente temer a Dios. Y aunque el hombre alrededor no le guste, pero doy gracias a Dios que aquí nos hemos juntado hoy, porque apreciamos el hombre de Dios y el temor a los, como dijo David en los Salmos, honran a los que temen a Dios. We honor those who fear God. Hermanos, esta mañana vamos a escuchar de una poesía. Lo que sigue, una poesía de mi hermano Eliab Rivera y Lil Caleb. Si quieren pasar los dos, Caleb, why don't you come up too? Eliab lo va a decir en español y hermano Caleb en inglés. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Voy a leer una poesía aprobada para nuestro pastor. Pero antes de eso, nomás quería darle gracias al pastor personalmente. Me recuerdo ya, son más de 15 años, cuando estaba en la escuela cristiana, el pastor tuvo un sentir para dar unos estudios en la mañana, a las 7:30. En ese entonces, no lo apreciaba porque no quería levantarme de mañana, tenía tarea. Pero al pasar los años, le agradezco a Dios por el sentir que tuvo el pastor. No puedo hablar por otros que estaban conmigo en ese día, en esos días, pero de mi parte le agradezco a Dios, thank you, Pastor, you know, que tuvo ese sentir de levantarse de mañana para enseñarnos, sin nadie decirle, pero nomás con ese sentir que tenía para los jóvenes, y le agradezco. ¿Cuál era el poesía este? Pastor, todos en la congregación le agradecemos a Dios, pues con su vida y su amor a nosotros nos premió. Sin lugar a dudas sabemos que Dios a esta congregación nos guió y queremos ser de apoyo a usted en su misión. Queremos decirle, Pastor, que admiramos su gran dedicación con la cual apasionadamente predica por nuestra redención. Nos ha enseñado con su ejemplo con amar a nuestro Dios y tener siempre presente que Él debe ser primero en nuestro corazón. Señor, te pedimos que guardes a nuestro pastor, que seamos agradecidos por su labor. Bendice su vida, su familia, y dale salud, Señor, y que igual que su abuelo, Él siempre sienta tu calor. Bless you, Pastor. I'm going to be reading a poem in English for your honor, and I just want to say that I'm very thankful to call you my pastor. And my brother said, I didn't really appreciate it back then when I was in chapel because you just yelled at us a lot for what we were doing wrong. But I appreciate it now because now I can see that it's for the long term, and I'm very glad and honored to call you my pastor. The poem's titled Our Pastor. We call you pastor because you selflessly answered your God-appointed designation to be a shepherd, a servant, and a teacher to us, which God determined was to be your commission.
You share God's word with great passion and uncommon dedication. You care deeply for others. The ultimate goal is salvation. We sometimes forget that you're human, and at times your body aches with exhaustion. While relaxing seems natural, no, you press on, for to falter is not even an option. Many times while you sleep, God brings to mind your important mission. So awake you lie, interceding for God's people, praying for the renewed spiritual vision. We can never truly recompense you for all those times you've made mention, with tears and great heartache, crying out to God for our family's redemption. Remembering your grandfather's godly counsel brings comfort during times of great tension. His books and his preachings still inspire souls with heaven-bound intentions. Your courage to speak God's word oftentimes producing rejection from the very ones desperately needing God's divine intervention. Leading his flock with wisdom and grace, you press on, not seeking personal attention. We can feel God's sweet embrace even through your fierce exhortation. We appreciate your steadfast leadership at every sorrowful and joyous occasion. We dream that one day, together with you, we'll rejoice with the Lord without interruption. We've dreamed of that day and often feared succumbing to Satan's deception. Please don't give up on us, Pastor. We vow to be present at that glorious celebration. What a joy God provided early on your lifelong companion. Your children and grandchildren, now very much a part of this ministry's expansion. We praise God for providing you with ministry partners that have joined with pure devotion. Together, they've helped further God's kingdom during these 25 years of important collaboration. Pastor, thank you for all your efforts. They've been noticed with great admiration. By many, by me, Pastor, you are a great inspiration. Thank you, Pastor. We love you. Praise the Lord. God bless you, Pastor. Thank you for your commitment to the youth of this congregation. Many generations have sat in these benches, and we acknowledge your labor of love for the youth, which began 25 years ago when I was part of the youth to the present. Just as the Lord has been our dwelling place in all generations, you have been a source of spiritual nourishment in all generations of youth, and we thank you. Following are clips of the youth in demonstration of their appreciation for your life. The pastor has been a spiritual father to me. He's been my instructor. An inspiration. Pastor has been a great spiritual example. Pastor has been someone to look up to. He has been my support. He is kind. A teacher. Good for my spiritual growth. A backbone in my life. Leader. A spiritual warrior. To you. He's been my protector. Pastor has been a counselor. A mentor. He has been a motivation to me. A blessing. A stepping stone. A spiritual minister. He has been a shepherd to me. The pastor has taught me self-discipline. He's taught me how to make godly decisions. The importance of baptism. The pastor has taught me to have a servant's heart. To not go by what I feel, but what I know. How to worship God. To trust in the Lord. To always put the Lord before me. He has taught me to honor my parents. To love. How to be passionate in the Word of God. To take God more seriously. He has taught me to be the light to others. To be aware of His presence. To feel empathy for others. Stand firm on my faith. Pastor taught me how to tithe. To be faithful. He has taught me how to be meek. To fear God. The pastor has taught me to revere God's word. To seek God. Me ha enseñado cómo leer la palabra de Dios. He is an intelligent person. Pastor is consistent. He's devoted. Very encouraging. Pastor is a man of God. Loving. Fearless. He is humble. Obedient. He is zealous.
The pastor is faithful. Very compassionate. Righteous. Submissive. Pastor is selfless. A servant. In one word, loyal. Very uplifting. A man of conviction. He is caring. Thank you, Pastor, for your leadership and showing the young people how to lead the godly way. And I appreciate your guidance and your support. God bless you. Thank you, Pastor! Pastor, thank you for everything you've done for us. Praise the Lord that we have you in our lives. And we keep that. I wish that we keep on having you for more time, so another 25 years. Antes de llamar a la familia del pastor, a sus hijas, hay siete requisitos. Leí un artículo que alguien inspiró, unos pastores que se juntaron y pusieron una lista de siete requisitos para que un hombre reciba honra aquí en la tierra. I was reading an article where some pastors got together and they wrote down seven items of what a person needs to achieve to be honored here. And we heard some of those. Hemos escuchado unos. Y van a seguir escuchando. Honored servants are willing to lead by example. Thank you, Pastor. El que es honrado tiene que ser líder, por ejemplo. Tiene que estar entregado de buscar el Señor. He needs to be committed to seeking God. He needs to obey the Lord's command. Obedecer el mandamiento del Señor. Sacrificar, aunque muchas veces es incómodo. Sacrifice, especially when it's uncomfortable. Commit always to the building of God's house, God's people. Siempre entregado al crecimiento del pueblo del Señor. Servir sin recibir gloria aquí en la tierra. Serving without receiving glory here on earth. And an example of respecting the leadership around him, government and man, in the order of God. Y ser ejemplo de ser respetuoso al gobierno en el orden que es de en la Biblia. Amén, hermanos. Doy gracias a Dios por el sacrificio. Y si hay alguien que conoce ese sacrificio, there's somebody that is su familia inmediata, his family. Brothers, if you want to come on up, you want to come up, all the children. Praise the Lord. Is it on? God bless you, brothers. I'm thankful today for. I'm honored to call this man of God my pastor, and I'm honored to call this man of God my dad. I love you very much, and I'm gonna. Everything is written down right here, so I'm gonna pull out my phone. Trusty phone. I'm going to read Romans 10, verse 13 to 15. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Like I said, I'm blessed and honored to call you my dad, and blessed and honored to call you my pastor.
And I thank God that you can, you not only answer the call when God called you, you continue to answer the call every day. And when I think of my pastor, a few things come to mind. A lot of things come to mind, but I'm only going to say a few of them. A man after God's own heart, his love for truth, his unwavering conviction, his desire to first for God's people to have an unwavering conviction. He's not afraid of conflict. He's passionate, and he's a follower of Christ. And I've seen through the years my dad's labor for the children of God. I've seen, you know, for years, you know, just the Lord calling him and the burden he has for his people. And I'm going to read one more verse, 1 Timothy chapter 3, verse 1 through 7. It said, "Hear the trustworthy saying, whoever aspires to be a pastor desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him and must be in a manner worthy of full respect." And that's my dad. And sometimes it's easy for a congregation to honor and respect the pastor. It's sometimes easy just for people who see him just behind the pulpit to honor and respect the pastor. But this here's his testimony right here. And we love and we honor and we respect our pastor. We respect our dad, who we not only throughout the years have seen him behind a pulpit, have seen him tirelessly minister to other pastors, to other churches, but we've also seen him. We've seen his face first thing in the morning at 5:30 in the morning, time to pray, bringing us all to the living room, and waking us up together to pray as a family for years. And my dad has gone a full throttle in the ministry, but he's never let that be a crutch to not lead his family the way God's called him to lead his family. So we love you, Dad. I appreciate you, and I love you so much. Bless you, everybody. Dad, love you very much. I also wrote something. Dad and my pastor, I'm so blessed you are both of those things to me. Thank you, Dad, for your faithfulness, your leadership, guidance, love, and also your many needed rebuke and correction. 25 years of excellence of service unto God, your faithfulness has blessed my life, Dad, inspiring us, encouraging us to seek the face of the Lord, and never compromising, never settling for less, always wanting to do the most to please God, not the least, not to take any shortcuts, but the most that you can do to please God, and not removing the old landmarks and standing firm. And I'm grateful that not only we saw, like my brother Ephraim said, that it wasn't just here that we seen it first in the church. It was first at home. And I'm so grateful, Dad, that you weren't different here or here. You were consistent. Your faithfulness to God, your faithfulness to the family, Dad. We appreciate you very much, Dad. I love you very much. Dad, I just want to say that I love you very much, and you know, as my dad and my pastor, I'm just very grateful to, like Benjamin Ephraim said, your consistency, and you know, just seeing how you've honored the Lord, and the Lord has, you know,
blessed you and honored you, and just, you know, going to trips with you where you preach, and just seeing how the Lord uses you. And thank you, Dad, for, you know, for being a counselor, for being a teacher. And, you know, thank you for, I thank God that I have a dad, not only a dad, a pastor that, you know, is not afraid to call us out, you know, for what's right. And I just love you very much, Dad, as my dad, as my pastor, and these 25 years that you've served faithfully. And I just appreciate you. And I know many others around the world appreciate you too, Dad. Love you. Dad, this is a verse in Jeremiah chapter 3, verse 15. And it says, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. And I think this verse, it exemplifies you, your life, how what the Lord has given to us, given a man full of knowledge and understanding. And I just thank God that He knew what we needed. Amen. We needed a leader that would guide us, that would correct us, not only as a congregation but as a family. I thank you, and also before I continue, I also want to thank my mother too, who also for 25 years has served the church, has served alongside of my dad, and has been a support. You know, the Lord also knew what my dad needed. A woman of God that would support him in long trips out of town, coming back late, and then again, and then coming to service. And just so much that goes into a life of a pastor, and especially my dad, much more. And my mom being there, you know, for the last 30 years of marriage and 25 years of service in the work of the Lord. And I thank you, Mom. Thank you for always supporting Dad and being there for him. And so I just thank God. I thank God for two parents that love each other, that love the Lord, and just continue, you know, sleepless nights serving the Lord and just serving God in any way, in every way. And I praise God that He put that in your guys' hearts to serve His people. 'Cause not everybody has that heart to serve God's people. I didn't really write something down, but I just wrote some points. God has blessed you, Dad, with the ability to teach God His word clearly and in detail. And I think that's so important, you know, just like the verse says, to make the vision clear and to write it so that those that see it can run. And I think you've made that really clear too, the vision that God has for us as children of God, that we would see the vision, and you explained it clear many times. For 25 years, you've explained what the Lord requires of us and demands of us as His children, and you made it crystal clear to us. And so if any of us, we have no excuse to not be living the way God wants us to. Not that we didn't understand, maybe we didn't pay attention, but I thank you that you've made that very clear in God's word, what the explanations and everything. And I also want to thank the Lord, take this time to thank God for my great grandfather, Tata, that also, you know, he all so much that the Lord has given him, and now you've taken that mantle, you could say, the spiritual mantle, and continued with that. I know it's a lot, all the congregations everywhere, and so many pastors that you're their pastor, and it's just it's a lot to. To have, and I just thank the Lord that He's given you the strength and the knowledge to be able to do that. Also, we see, you know, the burden that you have for God's people. Many times on trips when I go with my dad, sometimes we'll go and there'll be brothers. I just say sometimes it is maybe, you know, there's brothers that I would see. You know, sometimes my dad would call them out, like they're falling asleep and this and that, and I would see that. And in my mind, I would be like, well, my dad's traveling, like, all day, you know,
like maybe 10 hours, 12 hours to get here, and then brothers would fall asleep. In my mind, I'd be like, man, he actually, like, he has the patience to come, and he, knowing that there's brothers that are not going to appreciate the, you know, or value God's word when it's being spoken, and I'm like, and he continues to do this, and everywhere there's people that, you know, but the point is that, you know, the Lord has continued to give him that burden no matter what, whether there's people, and there's always going to be people that aren't going to appreciate God's word when it's being spoken, and I also thank my dad for teaching us that. Like in the video, some of the youth said that God, that the pastor has taught us how to value and revere God's word, and I think that's so important. But even though, you know, going different places and traveling with them, sometimes he'll travel more time than he is at a place preaching, and I'm like, he traveled 20 hours, but he preached for 10 hours, and it kind of, humanly speaking, it kind of doesn't make sense, but you know, the burden that God has given my dad is just something that is a heavy burden for his people, and I thank God for that. I thank you, Dad, for never, you know, even when you're tired, and I know there's been times where you can't walk, you can't talk, your body's so exhausted, but you continue to press forward and to share God's word. And I just pray that the Lord continues to give you strength and your consistency. Your consistency is consistent. I don't know. Just like my brothers were sharing, you know, even though, you know, you had so much to do, so much in the ministry, so much responsibilities, but yet you still made time for your family. You woke us up in the morning before school, 5:30, and you know, we were younger. We didn't understand the importance of that time, but now we can look back and I thank you, Dad. You know, many times I didn't want to get out of bed, and I was just like, I could hear, you know, your instrumental music playing in the living room at 5:30, and then I kind of knew, I'm calculating how long it's going to take you to come wake us up. And then, you know, you come and you're pulling on the bed sheets, time for prayer, and many times, you know, I drag myself out of bed not really understanding the importance of that. But now, looking back, I thank you, Dad. Thank you for not letting us, you know, as many parents maybe, let's say, would feel sorry for their kids, all their... they're sleeping still, but that's also something that you taught me, to never feel sorry for myself, even though, you know, we're tired or this and that, to not feel sorry for ourselves, but to continue to be consistent in our walk with God. And I thank you, Dad. I thank you for that. And yeah, thank you for the sacrifices that you both have done in these last 25 years, Dad and Mom. You know, I know, Dad, you've sacrificed so many things. But to you, I know it's not a sacrifice to you. I know you wouldn't trade anything for everything that the Lord has done for you. You wouldn't trade anything for that. But I know you've sacrificed a lot financially, a lot, career-wise, I don't know. But a lot of things that you've sacrificed in your health, you've sacrificed that a lot. And Mom also, you know, sacrificing a lot of time with your husband, with Dad, for the ministry, and so much that you guys sacrifice, and I thank you guys. I thank you for 25 years of sacrifice, of service, and of love towards God's people. I love you. Love you guys. Thank you. Before I start, I want to call Seth up so he can say something after me. Isaiah 40, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount upon with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. My dad and my pastor, Dad, while we were preparing for this special service, and just getting all the pictures and, oh gosh, I'm not getting emotional. Getting all the pictures and everything, I just kept on telling my brothers David and Nathaniel and, you know, and Ephraim. Oh, I just can't wait for Sunday to come. It's so special. I just couldn't wait to honor you, Dad. Honor you in the Lord. And I wanted to read this verse in 1 Timothy 5, verse 17. That the elders who rule well be counted worthy of double honor,
especially those who labor in the word and doctrine. You shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. And Dad, I just want to honor you today. And the Lord has truly blessed, honored, and kept you in all these years. Thank you, Dad, for being a spiritual leader in our home and for always being consistent in your walk with God and your marriage with Mom for 30 years this year. And Dad, seeing your heart to serve the Lord is truly encouraging to me, and I know it has been to so many others. I love seeing the conviction you have for the things of the Lord and that spiritual stubbornness, not wavering with what others are going to say or what they think should be. As long as God's word says it, you're doing it. Thank you for not trying to sugarcoat God's word so you wouldn't step on any of our toes, but you tell us like it is because you love us, and most importantly, you love God. I see Tata in you in so many ways, even though I never met him. I see his love for the Lord, his heart for God's people, and his love for his family all in you. Thank you, Dad, for making time for us, and not just for the church ministry, but for the ministry in your home as well. I pray that the Lord continues to use you and give you his divine strength to press on the work of the Lord and wisdom to lead his people. You are the best dad anyone can ask for. You're a leader, provider, a loving father, generous, forgiving, and a man of conviction. I love you so much, Dad, and I couldn't be more proud to call you my pastor and my dad. Thank you for always feeding me and my brothers and my family spiritually. And I'm so thankful for a father who cares about my spiritual life. And I know that's rare, and I know a lot of young people don't have parents who care about their spiritual life. And I thank you, Dad, so much for that, for always checking up on us and asking how we're doing spiritually. I love you so much, Dad. And like Eliud said, I wish we could have you for another 25 more years. I love you, Dad. And I can't forget about Mom. Mom, what can I say? Lord has truly blessed me with such a wonderful mom. And you're so selfless and generous, hardworking, very talented, and most of all, you love our Lord Jesus. I couldn't ask for a better mom. I love seeing your heart of service for the Lord, and I know you do it for him and not for recognition. But we want to honor you today because I know Dad wouldn't have been able to do any of this without you by his side. Thank you for always supporting and backing up Dad through the ministry of the Lord. Thank you for loving each other in your marriage and through ups and downs. And most importantly, thank you for keeping the Lord at the center of your marriage. Because without him, who knows where you guys would be. Thank you, Dad and Mom. And thank you for being consistent in your walk with the Lord. Yeah. Thank you. I love you, Dad, and I appreciate you. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ojalá que nadie se está enfermando este día. Hopefully nobody's getting perturbed. We do good to honor. The Bible commands us to. La Biblia nos manda. Romanos 13:7 dice honrar a los que honran. Amén. A los que han leído la Biblia. Gloria a Dios, hermanos. Ahora vamos a ver un video de la vida de nuestro pastor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Jeremías 1:5. Efraín Valverde III, nacido en Salinas, California, en noviembre de 1972. Fue bendecido con unos padres que aman a Dios.
lo criaron y lo instruyeron en el camino del Señor. Su papá, el pastor Efraín Valverde II, y su mamá, la hermana Irene Valverde. Efraín es el mayor de tres hijos, sus hermanos Merisa y Jonatán Valverde. Efraín siempre fue un niño muy fuerte, valiente, esforzado, determinado, activo y lleno de habilidades. Maduró a muy temprana edad. Sus amigos siempre fueron jóvenes o hermanos mayores que él. Desde muy pequeño, siempre mostró un gran amor, cariño, apego y cercanía con sus abuelos, el pastor Efraín Valverde Sr., de bendita memoria, y la hermana Kelly Valverde. Esa cercanía y profundo apego siempre la tuvo especialmente con su abuelo. Le encantaba estar con él. Disfrutaba mucho el tiempo que pasaban juntos. Y aunque al momento todo parecía como si fuera algo común y hasta normal pasar tiempo con su abuelo, la realidad es que ya desde ese tiempo el Señor lo estaba preparando para la vida que Dios tenía para él. El Señor lo fue moldeando y lo fue equipando poco a poco para el trabajo, gran trabajo que tenía para él. Teniendo 21 años de edad, Efraín, el 26 de febrero de 1994, el Señor le concedió a su compañera. Efraín y Claudia unieron sus vidas en matrimonio. Dios le dio su ayuda idónea, halló el bien, alcanzó la benevolencia del Señor. Durante los primeros 5 años de matrimonio, tuvieron a sus 3 primeros hijos, Efraín, Benjamín y Natanael. La mano del Señor siempre fue en todo lo que vivió Efraín desde su niñez, adolescencia y ahora como adulto, teniendo el Señor una visión clara y específica para él. Pero ¿cuándo se iba a imaginar Efraín el llamamiento tan especial que el Señor le haría? En el mes de abril, en el año de 1999, teniendo Efraín 26 años de edad, Dios lo llamó como pastor. Tuvo un llamamiento muy singular y especial al servicio del Señor. Caminando con su familia y estando al lado de su abuelo, continuó sirviendo al Señor y siguió siendo instruido por su abuelo. Mas llegado el año 2003, el pastor Efraín Valverde Siño partió para estar presente al Señor. El pastor Efraín Valverde III continuó con el legado espiritual que dejó su abuelo, siguiendo con el importante y laborioso trabajo que le encomendó el Señor, pues Dios llamó al pastor Efraín III con un llamamiento no común ni local solamente, sino con el llamamiento de continuar con el ministerio mundial que el Señor le encomendó a su abuelo. Dios le dijo al pastor Efraín Valverde Sr. que él le abriría grandes puertas, y vemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento, pues ese árbol, aun cuando fue cortado, la simiente prosiguió. El Señor le dio al pastor Efraín Valverde III una mujer fiel, temerosa de Dios, fuerte, valiente, esforzada, prudente, y que ha estado con él en todo momento, apoyándolo siempre incondicionalmente. Actualmente han cumplido 30 años de feliz y bendecido matrimonio y han caminado juntos fielmente hasta el día de hoy. También el Señor le ha dado la grande bendición de que sus hijos caminan con el Señor y lo apoyan en ese trabajo para el que lo llamó el Señor. Efraín, Benjamín, Natanael, David, Lilian y Seth. Y ahora, no solo el Señor les ha dado la bendición de tener hijos, sino también tener nueras y muchos nietos. En este llamamiento que el Señor le hizo, no solo ha sido como pastor local en Salinas, California, sino que le ha permitido ministrar la palabra de Dios y declarar con firmeza divina estas verdades reveladas en la palabra del Señor que le quiso dar a su abuelo. Y el pastor Efraín Valverde III ha viajado por diferentes continentes,
muchos países y un incontable número de ciudades y pueblos. Todo lo ha hecho con la fuerza, ayuda, guianza y por voluntad del Señor. Algunos de los países a donde el Señor ha llevado al pastor Efraín Valverde III para que ministre la palabra de Dios ha sido México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Canadá, Cuba, España, Corea del Sur, Singapur, Alemania e Israel, entre otros lugares más en los que ha podido estar. Gracias a Dios por las puertas que Él ha abierto, por las que sigue abriendo y por las que seguirá abriendo. En este día, le agradecemos al Señor y bendecimos su santo nombre por permitirle cumplir a nuestro pastor 25 años desde que Dios lo llamó como pastor. Señor, muchas gracias por guardar a nuestro pastor hasta el día de hoy. Vagando errante, Señor, por el mundo hay muchas vidas. ¿Quién les predique la voz? Casi no hay quien se decida. Toma mi vida, Señor, ven sanando toda herida. Nada a mí me impida dar el mensaje al pecador. Toma mi vida, Señor, ven sanando toda herida y que nada a mí me impida dar el mensaje al pecador. Afligido, Señor, por el mundo hay muchas vidas y se refleja el dolor en sus profundas pupilas. Toma mi vida, Señor, ven sanando toda herida. Que nada a mí me impida dar el mensaje al pecador. Toma mi vida, Señor, ven sanando toda herida. Y que nada a mí me impida dar el mensaje al pecador. Glory to Dios, glory to Dios. I'm going to make a little change, if that's okay. We're gonna go ahead and ask the brothers to come up, and then we'll the video of some of the pastors that sent in, and then have Brother Philip not only speak but present. Is that okay? So, praise the Lord.
Hermanos, ¿saben qué? Si voy a decir esto, ¿cuántos aquí tienen una experiencia que ahorita pueden pensar que han tenido con el pastor, nuestro pastor, y que les gusta contar esa historia a otros en la manera en que su aprecio para el Señor? ¿Cuántos tienen una historia en su vida, una experiencia? Amén. Más hermano Armando, Dios te bendiga, brother. Yo creo que hay más aquí, que el pastor ha sido una bendición. God bless you. Y yo creo que si diéramos oportunidad para todos que hablaran, estuviéramos aquí una semana. I think everyone has a short story. I got plenty of them, of experiences, small things, and ways that the pastor has been a blessing in my life, times of heartache and pain, how he's been there to lift me up. But I said that if we would give everybody an opportunity to share words, we would be here a week listening. But we're going to give an opportunity. The family had asked that some of the men from the congregation that are serving right now, and I appreciate the opportunity. I speak in behalf. I'm not sure if my brother or Danny Barra sent anything in. No? My brother did? I know that Danny Barra, we're praying for Brother Danny. And I know that he taken the opportunity, would have said, had some words. Si tuviéramos oportunidad, yo sé que hermano Daniel, ahorita lo que ha placido a la familia, que pasen unos hermanos, hermanos que ellos mencionaron, que pasen a expresar palabras, hermanos que están trabajando ahorita bajo el ministerio del pastor, aquí en la congregación, y yo creo que es bueno escuchar y dar la oportunidad. Amén, hermanos. Amén. Brother Johnny. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán a aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Pastor, no hay honra mayor que la del Señor, que claramente está en su vida. En este día estamos para darle las gracias. Gracias por su pasión a Dios, dedicación a su matrimonio, sus hijos, a la congregación de Salinas y a todo el ministerio. Gracias por su visión para las familias, por dirigir a los hombres, inspirar a los jóvenes y anunciar el mensaje de verdad, el Evangelio eterno. Deseando que todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. Gracias por ser predicador y pastor, siguiendo con el mensaje que fue encomendado por Dios a su abuelo, hermano Efraín Valverde Sr. Y continúa en usted, enseñándonos de dónde venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo y a dónde vamos. Mensajes que Dios es uno, mensaje quién es Israel, mensaje quién es la iglesia y muchos más basados de estos fundamentos. Dios lo bendiga por las miles de millas que ha viajado. Que el Señor le dé fuerzas por las miles más que siguen. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Le amamos, pastor. Dios te bendiga. Uno de los veteranos aquí de la congregación, hermano Chuy Flores. Dios los bendiga. Gracias a Dios por ese tiempo. Y Dios bendiga a mi pastor. Dios lo ha usado grandemente en el camino.
ha sido de bendición para todo el pueblo. Lo que acaban de decir, lo que ha caminado y lo que le falta por caminar. Dios lo bendiga. La familia ha sido de grande bendición desde su abuelo, su papá. Yo estoy aquí, pero fui bautizado el 31 de octubre del 71. Y mi pastor era joven, jovencito. Y lo admiro. Y ha sido de grande bendición con todo su abuelo, su papá, su familia. Que fue de grande bendición para caminar en mi matrimonio con mis hijos. Y un caminar para llegar a ese día que estamos esperando. Y ahí, cuántas memorias hay en nuestro camino. Dios bendiga a la congregación, a todos. Hay muchas memorias, muchas bendiciones que hemos recibido. Y siempre ha estado en mis oraciones orar por él y por su familia. Y yo he sido beneficiado con mis hijos, que mis hijos van caminando. Hay peticiones que están delante de nosotros. Unas se han cumplido, otras estamos esperando. ¿Cuántos están esperando que Dios conteste en diferentes formas? Porque todos tenemos necesidad. Pero no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Hay mucho, mucho que decir. Sí, Dios los bendiga. He sido beneficiado desde que se abrió la escuela para mis hijos. Y yo quiero que Dios me conceda bendiciones de mis hijos, que permanezcan. La palabra dice, generación viene y generación va. Para mí se está llegando al final. Pero dice la palabra de Dios que un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Dios los bendiga a todos. Y Dios nos conceda llegar hasta el final. Porque la palabra de Dios también dice que la obra que es de Dios permanece y está comprobada con todo el pueblo. Algunos no están. Y Dios los bendiga donde estén y que nos conceda terminar la carrera. Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Padre Niro, pásame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Le doy muchas gracias a mi Dios por estar esta mañana para honrar a nuestro pastor. Como decía mi hermano Chuy, hay mucho que decir. Dios nos ha concedido estar aquí ya por bastante tiempo. Y hemos sido bendecidos por la palabra de Dios que siempre se ha hablado. No se le ha dado vuelta, sino que se ha dicho como está escrito. Y le doy gracias a Dios porque nuestro pastor ha continuado con el legado que Dios puso en su abuelo.
escribí unas palabras también, porque yo no soy de muchas palabras, pero pastor, le doy gracias a Dios que me ha permitido ser parte de este ministerio. También le doy gracias a Dios por estos 25 años en que Dios te ha llamado para ser mi pastor. Cuando pasamos por pruebas difíciles, tú siempre estás para darnos palabras de consuelo. Te aprecio mucho. También Dios me ha dado la bendición de que no solo eres mi pastor, sino también que eres mi yerno. Dios te ha dado sabiduría cómo ser un buen esposo para mi hija. Y ahora que también eres padre, siempre haces tiempo para tus hijos. Son mis nietos. Dios ha querido darme esta grande bendición de tener nietos que siempre me han dado amor y cariño, y más en este último tiempo. Y ahora que eres suegro, Dios te ha bendecido con 7 nietos, y yo miro lo cariñoso que eres con ellos, y también doy gracias al Señor que yo también puedo disfrutar a mis bisnietos. Gracias por ser un pastor con carga para la congregación. Eres de grande inspiración, siempre nos motivas a buscar más al Señor. Me siento orgulloso de que tú seas mi pastor. Muchas gracias. Te aprecio mucho, mi pastor. Dios te bendiga y que te siga dando más sabiduría para que nos sigas instruyendo, no solamente aquí la congregación local, sino como ya oímos, como decía nuestro anciano, no es una congregación que se reduce local. Hay mucho trabajo que le espera a nuestro pastor. Sigamos orando por él para que Dios le dé la fuerza para que siga y que no seamos nosotros piedras de tropiezo, sino que seamos de ayuda para nuestro pastor. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Pastor, when I first met your grandfather, cuando primeramente conocí al abuelo, por la primera vez llegué aquí a Salinas, me senté en el templo atrás y por la primera vez me a escucharlo, y desde ese día mi corazón, mi vida fue impactado por la pasión. Nunca había visto a alguien ni oído a alguien que hablaba del Señor con tanta pasión. I had never encountered anybody in my life that would speak with such passion. And then my privilege was to see that the message behind the pulpit was backed up by a lifestyle. Mi privilegio fue de no más esa noche ver esa pasión atrás del púlpito, sino de vivir. Me tocó 25 años vivir parte de mi vida, ser testimonio de la pasión de aquel anciano. Y doy gracias a Dios que he visto esa pasión transmitir a mi pastor. I thank the Lord that I've seen that passion for God transmit to you. When Abigail described King David, she described him saying, "You're a man who fights God's battles." Cuando Abigail describió a David, cuando vino a pedirle misericordia, le dijo, "Tú eres un hombre que peleas las batallas del Señor." Y doy gracias a Dios que Dios me ha concedido a mí ser parte de esta, no más la congregación, de ser parte del ministerio, ser parte de la vida del pastor, que mi vida cruzó con no solamente el hermano Senior, sino ahora en el trabajo que ha continuado, y que mi pastor lo ha hecho con una valentía espiritual que doy muchas gracias a Dios. I thank the Lord that now my life that crossed paths with this ministry now and the family, Brother Ephraim Senior, beginning with Brother Ephraim Senior, your father, and now you, Pastor.
I thank the Lord for the privilege of being part of this ministry and the blessing to fight alongside. You know what Paul, cuando Pablo describió a la carta de los Filipenses, when Paul described the letter of Philippians, he wanted to send Timothy, quería mandar a Timoteo, pero al último mandó Epaphroditus, mandó otro hermano que había estado ahí en Filipo. Y cuando describió a ese hermano, when he described that brother, he described him as a brother, a fellow laborer, a companion in labor, and a fellow soldier. Lo describió Pablo a su hermano. Le dijo, es mi hermano, es mi colaborador en el trabajo, y es también soldado fiel a mi lado. Y para mí es un privilegio que mi pastor me considere así, en esa manera, como parte del ministerio aquí. Es mi privilegio poder levantar sus manos, ayudarlo en lo que puedo. Y doy, es mi privilegio en este día honrar a mi pastor. It's my privilege, Pastor, to honor you and thank God for the man that fights God's battles, and to be part of that. Y de ser parte de eso, de pelear las batallas del Señor. Amén, hermanos. En este momento, hay hermanos que enviaron pastores, enviaron videos. Brother Johnny, why don't you start with my brother Adam? Those who are doing it, it's already. Is Adam in there? No. Okay. Okay. God bless you. Go ahead. Bendigo a Dios, mis hermanos, en este día, por el privilegio que tenemos de servir al Señor y tener vasos especiales, maestros en la palabra del Señor que nos han instruido. Y pues en este día doy gracias a Dios por nuestro muy querido hermano Efraín Valverde, tercero en su familia, por su amistad, por su amor, por su dedicación al trabajo. Y pues en verdad es algo muy, muy, muy especial, que no hay palabras como agradecer a Dios por ese trabajo que se sigue haciendo con todo el corazón. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Pastor. Te felicito en este día por los 25 años que has servido a Dios y a la iglesia. En estos últimos 25 años soy testigo que eres un hombre apasionado para el Señor. Y también te quiero decir que recibas nuestro homenaje, reconocimiento y nuestra gratitud por tu incansable propósito de servir a tiempo y fuera de tiempo. En el libro de Isaías dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nueva, del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina. Mi hermano pastor, Dios te bendiga y que la bendición de Dios y su favor y su paz sea con usted y con su familia por siempre. Te amamos, estás en nuestras oraciones, Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted, a su esposa y a sus hijos, mi hermano pastor. Gracias por su dedicación en los trabajos de Dios y a nosotros.
Gracias por todos estos años, ha sido de ayuda y bendición en mi caminar con Dios. Yo, mi familia y la congregación lo apreciamos mucho. Dios sea con usted, mi hermano, de parte del hermano Celestino Cervantes. Praise the Lord, Pastor. Congratulations on the celebration of Pastor's Day. I want to tell you just thank you so much for being the example of the God-fearing man that you are, and the teachings that you've taught and the counselings that you've given, not only to me, but to those here in the congregation at Christ Center Church. We're just excited and grateful for yourself and the ministry that you have. Thank you for your commitment unto the Lord, and we just want to honor you on this day and tell you, may you have a blessed Pastor's Day. God bless you to you and your family. Shalom. Pastor, el Señor lo bendiga. Gracias a Dios por estos 25 años que le permite cumplir el Señor en el pastorado. Para mí ha sido un privilegio poder ayudarlo y servirlo en lo poco que puedo hacer. El Señor sabe que lo hago con todo mi corazón. Y pues muchas gracias, Pastor, por todas sus enseñanzas, por todo lo que Dios le ha dado, por compartirlo con nosotros, por enseñarnos a amar al Señor con todo el corazón. Y pues, Pastor, lo quiero mucho. Lo aprecio mucho y que el Señor lo guarde fiel y firme hasta el final. Dios lo bendiga. Dios bendiga a mi hermano Efraín Valverde III. En estos momentos estoy muy agradecido porque él nos ha ayudado mucho y está cumpliendo 25 años en su ministerio, y que Dios le dé gracia y fuerza. Y estamos muy agradecidos toda la iglesia aquí de Fort Row, orando por él y su familia, y que Dios lo guarde siempre por su ministerio, y que Dios le dé mucho ánimo y paciencia y gracia para que él pueda seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom, mi querido hermano Israel, amigo y compañero en este ministerio. Te felicito, le doy gracias a Dios por estos años que ha sido una bendición. Para mí. Y recordarnos siempre las palabras que le agradan a nuestro Dios. Como dice Romanos capítulo 12, 9. Recordándonos que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo mal y llegándonos a lo bueno. Gracias por ser una ayuda y seguirá siendo una ayuda para todos aquellos que el hijo Daniel, los entendidos, entenderá. Te felicito y le doy gracias a Dios por ti, y que te siga dando la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Dios te bendiga, mi hermano. Pastor Efraín, muchas bendiciones. Damos gracias al Señor por estos 25 años que el Señor te ha concedido estar ministrando al pueblo de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente, te siga dando gracia, sabiduría de su poder, fortaleza para que sigas ministrando al pueblo de Dios. De parte de aquí de la iglesia de Woodman, te deseamos muchas bendiciones. Hermano Efraín, el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por todos estos años que el Señor ha guardado en el ministerio. Traigo a mi mente una palabra, un pasaje bíblico que quiero compartir con usted, que está en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en ejemplo, en fe y en limpieza. Y veo yo, mi hermano, que esta palabra se ha cumplido en usted. Doy gracias a Dios por ser testigo de ello. Doy gracias a Dios por tener un líder como usted en este ministerio. Damos gracias a Dios por el amor, el compañerismo, el amor incondicional que usted ha manifestado con nosotros. Gracias, mi hermano. Creo que hasta este momento Dios lo ha ayudado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que lo ha ayudado, y gracias a usted porque hasta este momento se ha dejado usar como instrumento en las manos del Señor. Gracias por todo, por su compañerismo, y Dios mucho me lo bendiga. Dios bendiga a usted, su familia, la congregación y todo lo que usted haga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hermano Pastor Efraín, agradezco a Dios por su vida, por su esposa, sus hijos y el servicio que has prestado al pueblo de Dios estos años. Y ha sido de grande bendición, nos ha servido a mí, mi familia, los hermanos aquí en la congregación y los hermanos en todos los lugares. Y ánimo, mi hermano, y adelante. Hermano Efraín, el Señor te bendiga y te guarde. Muchas felicidades por estos 25 años que el Señor te concede pastorear. Le doy muchas gracias al Señor por ti, por tu familia, por tu esposa, tus hijos. Quiero que sepas que estos 25 años tú has sido una bendición para mí, para mi esposa, mis hijos y para la congregación aquí en Tijuana. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Gloria a Dios. Hermano, Dios lo bendiga mucho. Siga adelante con el trabajo que Dios le ha encomendado. Estamos contentos y agradecidos con Dios por lo que Dios le ha dado continuar con el trabajo que nuestro hermano anciano recibió de Dios. No nos olvide, hermano, nosotros apreciamos, valoramos lo que ha estado haciendo, que nos ha servido mucho y que hasta ahorita Dios lo bendiga y que Dios lo guarde y adelante. Pastor Efraín Valverde III, muchas felicidades, mi hermano, y bendiciones en este 25 aniversario que ha tenido una parte muy directa en el ministerio que el Señor le encomendó a su abuelo, nuestro amado pastor Efraín Valverde Sr. Y creo que tenemos la promesa del Señor para continuar hacia adelante, que el Señor nos dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que fueres. Aleluya. Bendiciones, mi hermano. Señor, bendiga a mi hermano, el hermano Rojo y la congregación de aquí en México. Le damos muchas gracias al Señor por el tiempo que el Señor lo ha usado y por las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de usted. Esperamos que el Señor lo siga usando en gran manera, porque deseamos seguir siendo bendecidos de su parte. El Señor le bendiga. Pastor, Dios te bendiga en este día que el Señor te está concediendo 25 años de trabajo en su obra. Gracias a Dios por este tiempo, pues, que te ha ayudado, que te ha bendecido, que ha bendecido tu casa, la congregación, y también el Señor por medio de ti nos ha bendecido a nosotros, ¿verdad? Mi deseo es que Dios te siga bendiciendo, te siga prosperando, usando, para que nos sigas ayudando a buscar el rostro del Señor como el Señor quiere que le busquemos. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano, y mi deseo es que Dios te siga bendiciendo. Pastor, el Señor grandemente te bendiga. Quiero hacerte saber que has sido de grande bendición para mí y mi familia. Que tu amor al Señor Jesucristo, tu amor al ministerio y tu amor al pueblo de Dios han sido un gran ejemplo en nuestras vidas. Muchísimas gracias por tu amistad. Muchísimas gracias por tu consistencia en este ministerio ya por 25 años. Tú y tu familia están continuamente en mis oraciones. Mi deseo es que la gracia del Señor sea contigo siempre. Te deseo, hermano en Cristo Jesús, a tu nombre. Pastor, God bless you. I am so thankful to the Lord for you. You have always taught men to be better husbands, better fathers, and better listeners. But you've also exemplified this. I remember a couple years ago, we were at Guadalajara at a pastors and ministers event, and you got a phone call related to your wife's health, and what you did next is something I'll never forget. You paused everything you were doing, stopped everything you were doing, and you flew back home to be with your wife who needed you. And this is just who you are. You prioritize family, your local congregation, but above all, you prioritize God and what God has commanded us to do. Thank you so much for this example, and congratulations, Pastor, on 25 years of service, love, and sacrifice. God bless you, boss. Greatly appreciate you. Praise the Lord, brothers. I want to take this time to thank my pastor, Efraim Valverde III. He has been a great blessing to me, my family. I know amongst a lot of brothers, they appreciate him like I do. I've known him for many years. He's been a great friend and a
wonderful example for me to follow to get closer to the Lord. And I just want to thank him for everything that he's done. Thank you, Pastor. We love you and we appreciate everything that you do for us. Pastor, God bless you. I want to thank you with all of my heart, Pastor, for all your hard work for the last 25 years. It's been an honor and a blessing to have you as my pastor, to have you as my leader, to have you as my mentor. I'm very, very, very blessed to have you in my life. And I thank the Lord for the godly man that you are, the godly husband that you are, the godly father that you are, the godly leader that you are. Because when I see that, that's exactly who I want to be. I want to be a godly man. I want to be that godly husband. I want to be that godly father. I want to be that godly leader just like you are. And I look up to you and I want to thank you so much for everything that you've done. And this afternoon, I want to bless you. I want to bless your family, your marriage, your wife, your sons and daughters, your beautiful grandchildren. I want to bless your entire family, Pastor, because you guys have done a lot for us. Thank you so much. God bless you. Dios bendiga, hermano pastor. Soy el hermano Lázaro de aquí del estado de Pensilvania. Le mando un saludo. Estamos muy contentos, mi hermano pastor, de que cumples año en tu pastorado. 25 años que Dios te ha dado. Y estamos contentos que tu abuelo te dejó un trabajo en el ministerio. Y hasta este día sigues en pie. Y estás en pie y estamos contentos que has tu esfuerzo, tu ánimo, que has podido estar aquí con nosotros también en Pensilvania. Yo soy el hermano Lázaro, soy tu amigo, soy tu compañero y soy tu hermano, gloria a Dios. Y también incluyo a mi familia, en todos somos tus amigos, tus hermanos, tu hermano pastor, y te apreciamos. Échale mucha gana adelante, no se desanime. Yo entiendo que el trabajo del pastorado pues es difícil, pero Dios te ha puesto para que nos hables, nos enseñes, y mucho ánimo, hermano pastor. Dios te bendiga. Pastor, from the first glorify God for your calling. And then I honor you for the will in which you have chose to respond to that call. You have blessed me. You have inspired me to be a better son of God, better father, better husband, and now a grandfather. Thank you, Pastor. Pastor Efraín, te glorifico a Dios por tu llamamiento, pero también reconozco y doy gracias a Dios por la voluntad en que has respondido ese llamado. Me has bendecido como hijo de Dios, como esposo, como padre y como abuelo. Te quiero mucho, pastor. Gracias. Hermano, Dios le bendiga desde acá de Oregon, Joven Verde. Estamos agradecidos por el Señor, por nuestro hermano Efraín III, que lo amamos, lo respetamos y tenemos gran gozo que esto nos ha servido 25 años ya, él y su familia. Los amamos en el nombre del Señor. Shalom, this is Rabbi Shimon speaking from Jerusalem. I just want to wish my good friend, Roosevelt Verdi, tremendous blessings on his 25 years serving the community, serving the church, and being a blessing to his own people, blessing to Israel, and we just want to pray that it will continue for many, many years serving the Lord, him, and together with his family, being a source of blessing, and may he be blessed. God bless. To my dear brother, Pastor Efraín, Dios lo bendiga. God bless you for this ministry that has brought such tremendous blessing, not only to all of your flock, but also to the ministry that we share, to build bridges,
in service of the Lord for His glory. Keep up the good work, not just for another 25 years, for another 125 years at least. Then we'll talk about maybe retire, but keep on going. Again, Dios lo bendiga. God bless you. A big hug and lots of blessings from the holy city of Jerusalem, where I know your heart continues to be. It's such a special thing to be able to send some words of thanks and encouragement to a wonderful, wonderful human being who has taught me what Isaiah meant in chapter 40, line 31. I could never figure out just your stamina, your energy, your drive. And then I found it right here. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hey, if they won't become weary by running, you don't have to say that they won't be faint by walking, right? But it's not true. Because sometimes we do a lot better when we're running, when we see the goal in front of us, when we're close to realizing the dream, and we run. But it's the walking, when we're distant from the goal, that wears us down, that makes us faint. But those who, like Reverend Ephraim, hope in the Lord, it doesn't matter whether they're close to the goal or whether it seems so far off, but they realize this is what God wants me to do, so I'm going to go ahead and do it. May God give you the strength and the stamina and the energy to keep right on going for the next 25 years, just like the last 25 years, where you've done so much for your family, for your community, for the world. God bless you. Gloria a Dios. Praise God. I was just asked, God bless visitors, those who are here today. Today we chose today to honor our pastor, the congregation. You've been listening in part of the testimony of some of the pastors who spoke in English, some of the members of the congregation, his children. And I want you to know it, the blessing it is for this congregation to have our pastor here. And I want to say this also. One of the things I thank the Lord for is that my pastor has never compromised the message of God, no matter what the condition was. Una cosa, voy a decir, estoy diciéndolo porque hay visitantes hoy aquí y queremos decirles unas palabras en inglés. Pero a mis hermanos que están escuchando, doy gracias a Dios porque mi pastor nunca se ha dejado ir, aunque la condición que prevalece, lo que va a decir, no se detiene a decir la verdad, aunque incomoda. Dije esto el otro día, ¿cuántos han sido incomodados por el pastor? Yo fui el que levanté mi mano primeramente y di gracias a Dios. Por eso, porque como dijo mi hermano, es cierto, me ha ayudado a ser un mejor hijo de Dios, me ha sido mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo, mejor hermano. Y doy gracias a Dios, yo quiero seguir creciendo. I want to continue to grow. For those that are visiting, we invite you to come back. We're living in special times. The coming of the Lord is soon. And I can tell you, I said this to somebody the other day. I go, if you want to hear the truth, unadulterated, and the times that we're living in, and hear the truth and exactly the way we need to hear it in preparation for the coming of God, we ask you to come back. Please come back and sit down and listen.
you know, we have the privilege of a man of God that serves this congregation and serves many other places, that is not afraid to tell the truth, though it makes people uncomfortable. We're living in a time right now where the world wants to live in comfort. They seek to live in comfort. They don't want to be bothered. They don't want to hear where, you know, what's happening. We haven't even mentioned it briefly, but what happened last night. We thank God that we have men here, and we have our pastor, and men that have served us that have never held back to tell us the truth. And the time that we're living in, for what? To prepare us for the coming of the Lord. And if you want to prepare for the coming of the Lord, we invite you to come back and come together with us to prepare for God's coming. Amen. God bless you. Dios los bendiga, mis hermanos. Voy a pedir a la familia, los hijos, antes de que pasen. Brother Philip, vamos a escuchar unas palabras de mi hermano Felipe. Brother Philip, where are you, brother? En silencio. Okay, gloria a Dios. Dios bendiga. God bless you, Pastor. We're grateful for what the Lord has done with you. I think that if anybody or a lot of people would have taken on this job, they would have left it a long time ago. It's very frustrating. I know as older people, myself included, we've given you a lot of frustrations at times. It has not been easy for you to carry the load. And my prayer before the Lord is that he continues to bind us together as one, and that we may make the load lighter. En este día quiero darle gracias a Dios por nuestro pastor, por mi pastor, que el Señor lo ha llamado para este trabajo. 25 años, estaba sacando la cuenta, son hasta los números se me confundieron. Le dije al hermano Denny, ayúdame, ¿qué quiere decir esto? Son 13,149,000 minutos en 25 años. 219,000 horas, 300.5 meses, 1,304.43 semanas y 9,131.5 días. Quién sabe si estará exacto de esos números, pero son mucho tiempo que ha transcurrido. En 25 años muchas cosas suceden, pero gracias a Dios por la fidelidad que el Señor le ha puesto en el corazón de nuestro pastor para seguir llevando adelante el trabajo. Se necesita que una fuerza superior de parte de Dios para hacer lo que ha hecho mi hermano, y le doy gracias a Dios y me siento bastante orgulloso. ¿Cuántos de ser parte de lo que él está haciendo? No soy, hay mucha gente mejor que podía hacer mucho mejor trabajo que lo que yo ha hecho, pero le doy gracias a Dios que me ha dado el Señor el privilegio de estar aquí en esta congregación y ser de algún tipo de ayuda. Y les pedimos al Señor que el Señor le siga dando fortaleza, le siga dando la fuerza para seguir. Como alguien dijo, muchos viajes, creo que fue el rabino, que el Señor le dé fuerza para que siga. Todavía le faltan muchos viajes. Ya tienes 50, pastor, 51, ¿cuánto? 51 años de edad. Ya no es el jovencito que empezó. Ya tiene mucha experiencia y empezó corriendo, entró corriendo en el trabajo. No entró pensando la que, sino el Señor lo metió y ha seguido corriendo. Y le doy gracias a Dios porque no se ha cansado de correr esta carrera. Y nosotros hemos sido beneficiados en grande manera por el trabajo que ha hecho nuestro hermano. Y le damos un aplauso al Señor y un aplauso a él también. Y ahora no ha sido solamente él, sino que su familia. Yo fui amigo de nuestro
Hermano Efraín II, cuando estábamos chavalos, jóvenes, yo creo de como unos 16, 17 años, han venido, han pasado el tiempo y ahora ha sido algo tremendo, se me hace muy especial porque sus hijos son no solamente mis hermanos, sino que son mis amigos. Y nos han ganado el corazón a mi esposa y a mí, y aprecio mucho. Yo sé que ha sido instrucción de ellos, que les ha enseñado. Los conocimos de chiquitos, que eran tremendos galileos, ¿verdad? Pero el Señor los ha hecho unos hombres de Dios. Y tienen, ellos mismos son fruto del ejemplo que hemos visto en la vida de nuestro pastor. Y le doy muchas gracias, Señor, por esta herencia, que ha corrido en la familia, que el Señor quiso escoger nuestro anciano y después mi hermano Efraín II, el tiempo que estuvo aquí, su familia, y ahora su hijo, nuestro hermano Efraín Valverde III, que ha sido bendición en grande manera para nosotros. Y Dios les bendiga, y oremos, sigamos pidiendo al Señor que le siga dando lo que necesita para seguir con el trabajo. Parece que los jóvenes, los hijos, yo los voy a ayudar ahí a cantar un canto un canto de nuestro anciano que se llama Recuerdo, Señor. Es muy importante recordar. La palabra del Señor nos dice que no nos olvidemos y debemos estar recordando para vivir agradecidos con el Señor. Antes de escuchar a la familia, los hijos habían mencionado algo de mi hermana Claudia y ella no quería decir nada, pero doy gracias a Dios que ellos anoche querían insistir. Yo soy hijo de pastor, mi papá tiene cerca de 50 años, 60 años ministrando, y he notado cuando los hermanos dice, hermano Alfonso, 60 años ha caminado, y qué es la manera, cómo Dios te ha ayudado. Y mi papá voltea y apunta a mi mamá. Decía, si no fuera por ella, no estuviera yo aquí. And Sister Claudia, hermana Emilia, pase mi hermana. Hermanos, Dios me los bendiga en este día. Estamos muy contentos por estar honrando a mi pastor por estos 25 años que nos ha servido con tanta dedicación. Pero también le quiero dar en el nombre también de mis hermanas, me imagino toda la congregación, no hablé con hombres, pero sí con las mujeres. Y en nombre de toda la congregación también queremos honrar el lugar de mi hermana, porque hemos mirado también su ejemplo. Es una mujer buena, abnegada, trabajadora, y que ha sabido apoyar a su esposo. Me imagino que no es fácil, miramos con cuánta frecuencia el pastor la deja sola, no es un reproche, es un reconocimiento, ¿verdad? Y y ahí está, fiel. Ha sido un ejemplo, me imagino, para... Yo digo mi parte, no sé cuántas más están de acuerdo conmigo. Ha sido un gran ejemplo para nosotras como mujeres. Entonces, en ese reconocimiento también le queremos dar un obsequio. Pasa, hermanita, para darle un obsequio por su dedicación. Gracias.
Dios le bendiga, mi hermana. Porque yo creo, hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y yo lo creo. Mi hermana ha sido de grande bendición y apoyo para mi pastor. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga usando. Y a mí en lo particular me gustaría no ser una carga para mis hermanos, sino que ser de apoyo para mis hermanos y levantarles las manos, sobre todo a mi pastor que está al frente de la batalla. Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Y adelante, mis hermanos, los amamos en el Señor. Are you going to use it? Recuerdo, Señor.
seguir a ti entregado. Nunca me olvido, Señor, de mi alma siempre está este sagrado recuerdo. Señor, en mi alma siempre está este sagrado recuerdo que nada le podrá, y hasta que cese mi vida, si así es tu voluntad, o hasta que vuelvas en gloria, en mí ha de perdurar. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Nathaniel, why don't you stay back up here? Porque ya estamos llegando al fin. Una vez más, hermanos, no creo que hemos estado perdiendo el tiempo. ¿Verdad, hermanos? Es bueno honrar. Esta congregación ha recibido crítica de aquellos que no saben honrar. Lo voy a dejar así. This congregation, it's good to honor. This congregation has received criticism because they don't know how to honor. To honor is just to be grateful, to show appreciation. In the book of Nehemiah, in el libro de Nehemías, Nehemías que vino a edificar el templo, en su última porción del libro de Nehemías, and it's the last chapters in the book of Nehemiah, chapter 11, capítulo 11, búsquenlo, versículo 1 y 2, él honra a las familias que quedaron para edificar Jerusalén. He honored the families that stayed and were chosen to stay in Jerusalem to build up, rebuild the city. And he honored them, and God honored them by leaving their names written. And he names each family. Y toma el tiempo de nombrar todos los nombres de las familias. Como una familia, y entre ahí una de las familias, noté, una de las familias, la familia Pérez. Ahí búsquenlo. Doy gracias a Dios. Era una de las familias que fueron escogidos. Y dicen que un escritor escribió, uno de los rabinos, dice, Dios es un Dios que honra. Y esas familias quizás nunca aparecieron, no hicieron nada más. Pero qué honra de que sus nombres quedaron escritos en el libro de la vida, en el libro que nosotros conocemos as la palabra de Dios. What an honor that your name be written and honored and left in the book. And as a family that stayed to build up the church. God honors those that build God's church. Y un día el Señor hoy honra, y un día cuando Él aparece es la honra máxima. Es verdad, cuando nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida. Amén, hermanos. Hermanos, hermano Felipe, a lo último, Pastor. ¿Es una vez? Yeah. Pastor, why don't you, Pastor, Sister Claudia, come on up. Les voy a pedir que todos se pongan de pie. No, it was yours. And then won't you mention that? Okay. ¿Que alguien nos ayuda para tener una canasta vacía ahí para en esta tarde queremos también ofrecer esta placa que dice en inglés, with 25 years, with our deepest appreciation, Temple of Philadelphia hereby honors Pastor Ephraim Valverde III
for your devoted service to God and dedication to his people. We appreciate your unwavering leadership, relentless example, and exhortation to uphold God's word. Your faithfulness has blessed us these 25 years. Jeremiah 3:15, April 14, 2024. También aquí está una canasta vacía por los que quieran que le pongamos algo en sus manos en esta tarde, en este día. Y no se van a ir, va a haber comida después, así de que los que le están gruñendo las tripas, al rato se va a calmar eso. ¿Sí? Por ahí está la canasta, los que traen agradecimiento pueden depositar en estos momentos. Toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito al Señor también por mis padres que la fidelidad de ellos en sus vidas, sirviendo al Señor, la vida de mi abuelo, de mi abuela, y todo eso Dios ha obrado para obrar en mi vida. Yo bendigo al Señor por ello, lo gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, ahora también hijas y nietos. Bendigo el nombre del Señor porque estos 25 años han volado. Realmente no, yo no he hecho sino que ha sido el Señor, porque de mí yo no tengo. Y reconozco que ha sido el, no el 100%, sino que reconozco que ha sido el números infinitamente el Señor, que ha obrado milagros en mi vida. Milagro, el milagro. Ahora mirando atrás, cómo el enemigo quiso destruir mi vida de niño, de joven, en todo el transcurso de la vida. El milagro que el Señor me ha guardado mi matrimonio, que ha guardado a mi esposa, me ha guardado a mí. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Aguardo mis hijos. Y cada uno, cada área es un milagro del Señor, que reconozco que ha sido el Señor. Y también doy gracias a Dios por compañeros aquí localmente. Le bendiga a hermano Daniel, que está en recuperación. Hermano Felipe, hermano Adán, hermano Daniel Pérez. Y la congregación local, en el transcurso de los años, que han apoyado para poder hacer el trabajo fuera de aquí de Salinas.
Hoy, hablando con los hermanos de Centroamérica, lo que Dios sigue haciendo, un pastor que tiene miles de congregaciones, trinitario, pidió 9,000 libros para todos sus líderes en el mundo. Otro pastor que pidió 1,000 libros para todos sus líderes, pastores trinitarios. Puertas que Dios ha abierto y sigue abriendo. Yo bendigo el nombre del Señor. Doy gracias, muchas gracias a Dios una vez más por mi esposa, porque sin el respaldo de mi esposa, no, esto era limitado. Doy gracias a Dios por mi esposa, que ha estado. Había ocasiones que me dijo: pedí un esposo, pero no pedí un pastor. Y le doy gracias a Dios por mi esposa, que el Señor nos ha guardado este año, 30 años de matrimonio. Y le doy gracias al Señor que el Señor nos ha guardado. Como individuos, y que nos ha guardado como matrimonio, de que no solo lo hemos sido fiel al Señor, sino que hemos sido fiel uno al otro en nuestro matrimonio. Y bendigo el nombre del Señor por ello. Porque yo sé que muchos pastores en muchos lugares no duran mucho tiempo. Y especialmente en el trabajo que el Señor me dio de salir, el Señor me ha librado de docenas, donde el enemigo ha puesto, como decía mi abuelo, viejas, que el Señor me ha librado docenas de veces. Y hermanos, quienes son testigos en viajes donde el Señor me ha librado de mujeres que se me han ofrecido enfrente aún de hermanos. Yo bendigo el nombre del Señor, porque eso es un milagro. El milagro que de mis hijos, el milagro de mi matrimonio, mi esposa, el milagro de seguir adelante, el milagro de no titubear en todos los sentidos, en todos los aspectos, mirando la mano del Señor obrando en milagros. Una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo bendigo al Señor por ello. Y en esos días no sabía que se iba a hacer esto. Pero hace unos días me encontré con algo que no lo había compartido con nadie. Y siento de parte del Señor de leerlo. Y así como lo escribí, el 18 de junio 2029, o 2019, no estamos en el 29 todavía. Es en inglés. Esas palabras, una mañana orando, el 18 de junio. Meditando en todo lo que Dios ha hecho en mi vida y por mi vida. Pensando en la bendición que Dios me ha dado, que me dio con mi abuelo, con mis padres, la bendición que me ha dado con mi esposa, la bendición que me ha dado de mis hijos.
La bendición que me ha dado con mis nietos, la bendición que me ha dado con ustedes, la bendición que me ha dado con compañeros en diferentes partes del mundo. Y lo escribí en inglés esa mañana. Your love, oh Lord, is so amazing. You set my heart so much ablazing. You gave your life so selflessly to save a wretch just like me. To give me hope and life so free. To live my life all out for thee. And with thee some sweet day for all glorious eternity. Oh Lord Jesus, thy constraining love, always draw me near to thee. Keep me and never far from thee. Sustain me, please don't let me go. Let your flaming love in me so reign that nothing in life can make it wane, nor separate me from this love you've given me. As I comprehend the depth and width and height of your love for me, your love is so much more entrenched into me. I'm lost in thought and awed in wonder, and how you've brought me up when I could have and should have been so far under. Your constraining love has been so faithful to draw me to you and keep me near you. Give me wisdom and daily grace. Give me the hunger to always seek thy face. Let me never turn from thee nor forget all that you've done for me. Oh Lord, you're so amazing that I lift you up with the highest praising. I love you, Lord. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en este día, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor. Sin merecer, Señor, nada de lo que has hecho por mí. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gloria, te doy honra, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que me has regalado, Señor. Por todo, Señor, tus obras, tus milagros que has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Doy gracias, mi Dios, doy muchas gracias. Doy muchas gracias, Señor. Doy muchas gracias. No tengo, Señor, que con palabras decirte y con qué pagarte por lo que hiciste por mí en el Calvario, por el día en el cual me llamaste, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, desde que me llamaste hasta esta fecha, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Doy gracias, Señor, doy muchas gracias. Doy gracias, Señor Jesucristo, doy gracias. Doy gracias, mi Dios. Doy muchas gracias. Doy muchas gracias, Señor. Te bendigo, te adoro, te alabo, mi Dios. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento y le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante
Tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre esté. Tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor, gracias. Estoy agradecido, Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a servirte en agradecimiento por todo lo que has hecho, Señor, en mi vida, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Y ha sido una bendición poder servir. Dijo el Señor, cuando hayas hecho todo, decir, siervo inútil soy. Yo no llego ni a siervo inútil. Sino quiero seguir siendo, sirviendo al Señor con todo el corazón. Y sirviendo a su pueblo. Y ahora gracias a Dios que estamos en esos tiempos donde podamos, como dice Daniel, que irán y vendrán, donde podemos estar con nuestros hermanos en diferentes lugares por medio ahora del transporte que hay. Esta mañana los hermanos, oremos por los hermanos de Cuba, que estamos tratando de volver a estar en Cuba. Y una de las formas, de la manera, estemos orando por nuestros hermanos en Cuba, que están bajo una situación terrible, que todo ha aumentado el 500%, una inflación terrible, terrible, ya estando en las circunstancias que están. Y vamos a decir, orando y ayudando a nuestros hermanos, estamos orando por la nación de Israel. Bendiciendo a nuestro hermano mayor, orando y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder seguir levantando los brazos, el ánimo, confortando, consolando a nuestro hermano mayor, el pueblo judío, la nación de Israel. Y yo los amo a todos mis hermanos, a nuestros hermanos que están también conectados en línea, también todos mis hermanos en otros lugares. Aquí la casa, aquí la familia, nuestra familia local. Y Dios los bendiga a todos y que sigamos adelante extendiéndonos al blanco, porque el blanco está más cerca que nunca. Y un abrazo a todos, un air hug, un abrazo de aire a todos mis hermanos. Y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor, porque es lo que está por delante es lo mejor.
lo que está por delante, hay que mantenernos, como dice la palabra, muy amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos lo que sabemos lo que somos, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a rodear la familia de nuestro pastor y pedir al Señor que siga, no se detenga, es nuestra bendición también pedir al Señor por ellos, que el Señor les siga dando la fuerza y el ánimo y todo lo que se necesita para seguir caminando. Si aprecias lo que se ha hecho, mi hermano, cuántas veces las oraciones han llegado al trono del Señor por nosotros, porque alguien ha llegado hasta allí. Mire, acérquense con sus hijos, con sus nietos, con mi hermana Claudia y todos. Si pueden mover esta mesita para que. Y no sé, can you put that song, please, brother? Yeah. Aleluya. Thank you for giving to the Lord. Thank you for blessing us. Thank you for being who you are. Thank you for doing what you have done. Hallelujah. Extiende tu mano, mi hermano, de este lado para acá. Dile, si quieren algunos aquí atrás, vénganse para acá atrás. Those of you that are little, you can come behind right here and make room for as many as can be. Stand around them right now in the name of the Lord Jesus Christ. The Lord commands us to honor those that have served us and continue to serve us. El Señor nos ordena que honremos a los que nos han honrado con su servicio. It is a commandment from the Lord. Aleluya, al nombre del Señor Jesús. Yes, Lord God, acérquese, mi hermano. Just be a part of this blessing. Bless your life this afternoon. El agradecimiento, las gracias van hacia el Señor en esta noche. Thank you. If you're able to come by, get closer and say thank you, Pastor. Thank you, Sister Claudia. Thank you, David. Thank you, Nathaniel. Thank you, Lillian, thank you. Benjamin. You used to teach my Sunday school. I was on the way. Every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that, Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. Hallelujah. El Señor es un Dios que da honra. En aquel día va a honrar el Señor en una forma especial a los vasos que trabajaron. Si tú quieres aprender de aquellos que han servido, tú también haz lo mismo, mi hermano. El Señor te va a honrar en aquel día también. Cada uno en el lugar que ocupemos.
Siembra, no te quedes callado, no te quedes atrás. Yo soy una vida que he sido cambiada. Y dile al Señor, dile a nuestros hermanos, gracias. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth. Hallelujah. Que no hacemos una línea por aquí y pasen todos y denle gracias a nuestro pastor, a su esposa, a su familia. Go ahead and make a line. Somebody help organize a line there so we can, we don't want to go. Let nobody out. Leave anybody out. Todos los que estamos aquí, hagan una línea por favor y pasen por allí y díganle gracias. Gracias. Pastor. Sir. Rápidamente, we can make a line and just swing by and say thank you very much for all that you have done. I have a life that was changed. Let's read on. Let's hear. Thank you, Lord. Thank you for giving to the Lord. Hallelujah. Si ya saludó al pastor, haga campo para que sigan. Yeah, todos, let's all come from to this side, please. So it's more orderly. Go to the back of there, those of you on this side, so that we can go move a little bit quicker. Just give them a hug, say thank you, keep going so we can let other people. I am so glad you came. Put that song again, please. On. Quiero que me des tu mano.
temor, dando gracias al Señor. Good and pleasant it is for us.
sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Con la ayuda del Señor, un día vamos a estar con Él para siempre. Aleluya. Y eso es la meta principal, de llegar con Él. Levantemos nuestras manos con toda reverencia a el Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti misericordia. El Señor alce hacia ti su rostro y ponga en ti de su paz. En el nombre maravilloso y sobre todo poderoso de nuestro gran Dios y muy amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual es Yeshua HaMashiach. Adonai, los que creemos y recibimos esta bendición por fe y con reverencia decimos amén, amén, amén. Amén.